Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la prueba de ensamblar con la féstula, a ver qué rápido lo podemos hacer. La idea es que mi hijo hace manualeas, hace maquetas, ya rompió un escritorio, ya lo marcó todo, entonces él mismo tuvo la idea de hacer un escritorio que pueda matatar, hacer una mesa más pequeña que la pueda ir moviendo delante y debajo de la ventana y la pueda matatar. Entonces vamos a hacer una tapa ya de multilaminado, que ya la preparé, y abajo la estructura, el soporte de las tapas. Pensé en un diseño sobrio, sencillo, todo hecho con maderas de 40 por 40 milímetros, okay, o lo mismo una pulgada de media, ¿sí? De cada lado. Ahora, la estructura que yo pensaba hacer es poner así las cuatro patas acá, ¿sí? Poner abajo los travesaños aquí, aquí, otra vez aquí y aquí, ¿sí? Aquí en el medio, eso estaría obviamente abajo, y aquí en el medio nada más unos soportes también que sostengan el paralelismo, y atrás, en la parte de atrás, acá un pasante. Eso para que uno se pueda sentar acá y meter las piernas por acá, ¿sí? Entonces la idea es que esta sea esta estructura y la placa entonces iría acá arriba, ¿sí? La mesa iría acá arriba, una cosa así. Entonces él se podría sentar. Esto va a tener 3 pies de ancho, entonces lo va a poder mover fácilmente, y tiene 2 pies aquí. Entonces lo va a poder mover fácilmente porque va a ser algo liviano. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es obviamente que ensamblar esto, 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 esto y esto. Y del otro lado exactamente lo mismo. Esto, 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 esto y esto. Esos son los ensambles que vamos a hacer. Y lo vamos a intentar hacer todos los ensambles con espiga flotante, ¿sí? Con la Festool 700. A ver cómo se pone. Como verán, tengo ya todas las maderas cortadas. Obviamente nunca hay precisión suficiente, siempre hay que hacerlo lo más preciso posible. Vamos a ver cómo sale ahora. Traté obviamente que sea exactamente todos de la misma altura, de la misma medida, y que sea bien de 90 grados como para que esto se pueda ensamblar así. Por más que lo haya dibujado, ya dibujé las rayas, veo alguna un poquito de diferencia, pero creo que es una imperfección un poquito de las maderas, no están perfectamente rectas, es lo que me parece a mí. Vamos a forzar un poquito luego la junta, vamos a ver qué pasa. Total, vamos a armar primero esta H así, con la base de abajo, la base de arriba y el travesaño en el medio. Entonces para eso voy a tener que hacer caja, 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 caja. Y aquí luego, ¿sí? Voy a tener que hacer la caja. Acá va a ser otra caja después, como que esto cuando se vuelca, como que yo lo levanto así y voy a tener una caja por aquí que va a ser la parte de atrás donde lo bueno es que lo hago simétrico, es más fácil, entonces puedo invertirlo y tiene que quedar exactamente igual, hasta lo puedo invertir de arriba hacia abajo, aunque el travesaño lo voy a hacer un poquito más arriba, ¿okay? Bueno, vamos a ver entonces, empecemos por hacer las espigas aquí. Aditivos. Lo había regulado ya, lo había dejado así como para la otra demo, 20 milímetros de profundidad, 20 milímetros de altura. Estos son 4, 40 milímetros, va a quedar justo al medio, ¿okay?
entonces. Muy bien, ahí quedó. Espero que la cámara lo pueda llegar a tomar. Son casi lisas las juntas. Acá hay una pequeña imperfección ahí. Vamos a ver si es un tema prensado. En realidad lo debería prensar ahí. Ahora sí. Ahí va. Esto está bien. ¿No? Bueno, vamos a ver, dejarla colar. Próximo video seguimos con el resto. Vamos a sacar las prensas, a ver cómo quedó. Ayer no pude trabajar y quedó prensado por 2 días. Realmente no hace falta. Vamos a arrancar con el otro entonces. ¿Sí? Vamos a arreglar esto un poquito. Bueno, hola, así igual que la otra vez, vamos a armar exactamente la misma estructura para izquierda o para derecha. Bien al principio había pensado que quizás armar todo junto y encolar todo de una sola vez, sin embargo, creo que es más complicado. Mejor es armar cada uno de los laterales y lo último, cuando esté listo, lo uno por. Una pieza de atrás. Ahora, esa pieza la voy a hacerle la caja a lo último, ¿ok? No se lo voy a hacer ahora porque después voy a ver más o menos en qué medida, en dónde la voy a colocar. Muy bien, vamos a empezar entonces de nuevo. ¿Sí? Aquí están las marcas. Y nuevamente, una gran deuda que tengo es un banco de trabajo como la gente. Esto se podría hacer mucho más rápido con un banco de trabajo que tenga lo que son las prensas que se colocan arriba de la mesa, los que van con los agujeros, etcétera. Sería todo muchísimo más rápido. Yo por ahora, es un proyecto de esos que tengo pendiente todavía, por ahora lo hago bastante, bastante manual, ¿okay? Muy bien, vamos a ver entonces. No cambia absolutamente nada de la domino. Está en 20 profundidad, 20 de altura. ¿Sí? Esto es un cuadrado, así que vamos a ver, protectores. Muy bien, creo que eso sería todo. Vamos a pasar a ensamblar. Me he preguntado antes en el otro video cómo quedaba, a ver si se puede apreciar ahí. Ven que queda una cosa perfecta, ¿no? Es decir, implementemos el domino, a ver si se ve ahí. ¿Sí? Fíjense que entra a una presión justa, que es como debe entrar una espiga, ¿sí? Es decir, no tiene que entrar demasiado fuerte como para poder dañar la pieza, pero sí tampoco tiene que caerse, fíjense. Esta madera es beech, es una madera. ¿Cuál era la traducción? Beech es una madera bastante dura. Bueno, cuando me acuerde, te la comunico. Vamos a pasar entonces a ensamblar ahora. ¿Cuánto hubiera tardado si lo hubiera hecho de la forma tradicional con las cajas y espigas de la forma tradicional? Yo no sé si esto no tomé tiempo, pero no creo que me haya tomado más de 10 minutos. Y dice, ¿cuántas uniones? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, vamos a dejar esto secar. Voy a buscar un trapito nada más para limpiar la cola excedente. Así después lo podemos ensamblar todo. Bien. Vamos a sacar las fresas. Súper rígido. Entonces tenemos este por este lado. Ok. Tenemos este por este lado. Y ahora vamos a ponerle este aquí. Entonces esto va a ser la parte de abajo de la mesa. Bueno, esta es casi perfecta, ¿sí? Hay una leve marca aquí, pero en realidad es prácticamente no se ve. Esta sí es bastante, le erré acá, le pifié. No sé si la caja de la de longitudinal o del transversal, pero algo le pifié. Los otros sí están bastante perfectos. Igualmente esto irá. Probablemente lo ponemos así, hacia arriba, hacia atrás, para que no se vea. ¿Sí? La mesa va acá arriba, igual le vamos a dar una lijadita ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer la caja para unir este con este. Antes de unirlo solamente le vamos a dar lijado, le vamos a pasar un round bit, ¿sí? Para redondear todas las esquinas aquí. Vamos a ver cómo va quedando. ¿Ok? Muy bien, hasta la próxima. Bueno. Ya prensé la pieza aquí, la marqué aquí, 10 pulgadas del parante de arriba. Vamos a hacer la primera caja aquí, protectores. Larguero de testa. Voy a intentar usar esta pieza que es para centrar las cajas cuando se hace de testa. Vamos a probar cómo funciona. Voy a ir armándolo. Acá vamos ahora a probar este implemento que es justamente el que se usa para centrar. Entonces uno puede hacer esto así, ok. Y entonces la pieza queda centrada y acá tenemos forma de poder medirlo, ¿sí? Acá tiene estas flechitas, nosotros podemos hacer que eso quede bien centrado. Entonces esto se pone acá arriba de la fence, supuestamente, es bastante rígido, robusto el plástico, eso está bueno, y se fija con esto aquí, ¿no? Ahí quedó fijo. Abajo, esto como verán, tiene estos botones verdes, ¿sí? Que son para poder ajustar y podemos ir midiendo aquí. Supuestamente, si aquí nosotros tenemos 10 y 10, 20, 20, de esto debería ser una cosa así porque son 20 milímetros lo que es el mis piezas, ¿no? Entonces nosotros podemos estar, vamos a tomarnos el riesgo aquí, más o menos. ¿Cómo está? Y vamos a ir probando ahora.
probar con esta otra pieza que tenemos aquí. Fíjense que ahí está perfecto. Obviamente que vamos a ver que esto esté centrado. Ahí va. Esto no está muy centrado. Vamos, corremos. Hasta que quede 20 de cada lado, que es lo que yo había pensado. Un poquito menos de 20 de cada lado. Ahí va. Ahí queda. De esta forma podemos con mucha más facilidad centrar lo que vamos haciendo, ¿sí? Bueno, protección auditiva. Mucho más fácil, rápido y estable, mucho más eficiente realmente, ¿sí?, que andar viendo la línea. Si tenemos que hacer muchas cajas repetitivas, siempre con el, obviamente con el mismo espesor y mismo tamaño de la pieza, esa pieza es excelente porque nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Piezas, ¿sí? No están exactamente a la mitad, pero no me importa tampoco, porque está al mismo espesor. Como no moví el tamaño de esto, da lo mismo si queda un poquito la espiga un poquito abajo, porque va a estar, ambas cajas van a estar exactamente a la misma altura. Ahora vamos a, más adelante voy a pasar el ruteador, el roundover arriba de las esquinas, lo vamos a lijar y por último lo vamos a ensamblar. Muy bien, terminamos con la lijada. Ahora le vamos a pasar al roundover. Bueno, vamos a recolar ahora. Voy a poner el cabezal. Thank you.
una prensita. Llegó el momento de sacar el clan. Cuando prensé aquí, para que esto no corra riesgo de sacar de escuadra, le agregué, le clampé estos ángulos aquí. Eso hace que quede perfectamente a 90 grados. Uno nunca sabe si la presión que se ejerce con el clamp por ahí lo desvía un poquito. Entonces, hicimos eso. Vamos a ver ahora. Lo voy a dejar puesto, idealmente, hasta haberlo subido a la mesa, ¿okay? Hasta haberle atornillado la placa arriba. Listo.